Hola, vamos a continuar con Disgaea 2 y me di cuenta de una cosa el otro día. Se me olvidó al final del live stream hablar con Friday, la tía esta que te hace que vayas a las misiones y tal. Porque es que había diálogo. Tengo dos partidas guardadas porque he tenido que saltarme el diálogo y para poder farmear fuera de cámara simplemente para poder subir a Etna. Porque está a nivel 1 y al señor insistente porque creó el personaje el otro día. Entonces vamos a ver el diálogo y cargo la otra partida donde sí que farmeo fuera de cámara. Porque si no, claro, es imposible. No tengo acceso a la guía dimensional. Pero el último día, si os acordáis, tuvimos que hacer que se cortara las uñas Edna. Pero dijo, no, me gusta mucho que haya roña debajo de lo que viene siendo... así el uñate. Y dije, eso es bueno. Lo cual me recuerda que a lo mejor debería cortarme. Y la invocamos. Y bajó de nivel casualmente. Así que la historia dice que... ¡Ey, maestra Edna! ¡Por fin te hemos encontrado, dude! ¿Vosotros habéis venido realmente a buscarme? Me he acordado que también se me ha olvidado hablar con la gente del pueblo. Ahora hablamos con la gente del pueblo. Sí, Dud, la maestra Edna es nuestra única... la única y genuina maestra, nuestra única y auténtica maestra, Dud. Ese máster es más bien tirando a jefe más que a maestra. Nuestra auténtica jefa, vamos a decirle. Ah, tienes unos sirvientes muy nobles, Zam. Es conmovedor ver la lealtad al... hacia el maestro de uno, incluso aunque su nivel haya caído. Etona-sama, ¿ah? ¿El nivel de... el nivel de la jefa Edna ha caído, dude? Sí, por culpa de su estúpida invocación, mi nivel se ha desplomado. ¿El nivel se ha desplomado, dude? Bueno, gracias por los largos años de trabajo que nos has dado, pero a partir de hoy renunciamos, dude. ¡Ey, venga, chicos! Con nuestra experiencia laboral, esperamos que nos contraten empleados más amables que pagan mucho más, dude. ¿Realmente esperáis saliros con la vuestra en esto? Porque... llegaréis a arrepentiros de este momento y yo me reiré y me reiré. Ahora que el nivel de la jefa Edna es tan bajo, ya no hay nada que temer, dude. ¡Libertad por fin! ¡Adiós, dude! Ahí, mi voz. Wow, has debido ser realmente horrible con ellos. Por supuesto. Bueno, vosotros parecéis muy animados. Vamos a perseguirles y a... y a castigarlos. Y a castigarles. Ah, ¿por qué nosotros? Porque aún quedan un par de capítulos para llegar a la parte final del juego, así que no te quejes y vamos. Porque todo esto es culpa vuestra. Ahora cállate y persígueles. Y eso es... lo que nos hemos quedado sin ver, porque ya digo, tengo que farmear fuera de cámara, pero si no puedo acceder a los niveles difícilmente. Vamos a cargar la otra partida. En la que sí que he farmeado. ¿Cuál tiene más tiempo de juego? Esta. En la cual he vuelto a reiniciar a Adele, porque claro, si no se cheta demasiado. Aunque aún así está muy cheto. Estamos todos muy chetos. La lástima del último día, pero es que no pude evitar farmear tanto. Era tan fácil.
Es que ahora, una vez que desbloqueas el nivel 9-2, una vez que desbloqueas el nivel 4-3, creo que es el de la cascada, vamos, y el 4-4, el de poder farmear maestría con armas, es como... Si no farmeas es porque no quieres. No, en realidad puedes pasarte juegos este sin farmear, pero sin que muera la gente... Un poco más difícil, pero claro, a lo mejor me he pasado. Sea como fuere, no hablamos con la gente del pueblo. Vamos a ello. ¡Ey, Adel! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah! Parece que ahora tienes incluso más... ¡alegres amigos! ¿A quién estás llamando alegre, viejo? ¡Qué joven más energética! Déjame ponerme tus bragas. ¡Qué muere! Estúpido grano. El ritual de invocación era perfecto. Me pregunto, ¿por qué hemos tenido otro accidente? También voy a decir, el otro día sacrificasteis muy pocas sardinas. Así que... Vamos a hacer las votaciones en lugar de a partir de la primera pelea del día, a partir de la segunda pelea, dar oportunidad que entre más gente, porque siempre la gente muchas veces tarda en entrar al live stream y todo eso. Y a lo mejor hice la votación muy pronto ayer. Una lástima. Había más... Habéis caído todos en la trampa, había más sardinas que sacrificar ahí. Bueno, no me culpes a mí. Aunque ciertamente... Los paneles... Oh, no. Los paneles geo de no entrar son una molestia. ¿Eso quiere decir que va a haber más paneles geo de no entrar? Pero si lo piensas, siempre hay algún camino alrededor de la zona de que no se puede entrar, claro, si no, no se podría resolver el mapa. No puedes andar por encima de los ríos o los pantanos, pero puedes lanzar a la gente por encima. Lo sé, las torres. Solución son torres, ya lo sabía. ¿Cuándo puedo canjearlo de ser protagonista? Puedes canjearlo en cualquier momento, pero el personaje se crea al final del live stream, porque si no, de todas formas, no te podría utilizar al principio porque no tienes nivel, te tendría que subir fuera de cámara. Pero se puede canjear cuando se quiera. Mierda, no he leído. No sé qué, por supuesto, Zam. Pero verte a ti hace... Ah, ¿es difícil ser un ninja? Por supuesto que sí, Zam. Pero verte a ti hace que parezca que sea fácil, que hasta yo podría hacerlo. ¿Por qué mi mando se está conectando y desconectando en todo momento? Tío, últimamente... Los mandos de Play 4 me encantan. La conexión con el USB es una mierda. No, a ver... El nombre del personaje... Se me ha olvidado poner en la descripción las normas para crear personajes. Si quieres un personaje tienes que decir qué clase quieres ser. Luego al final lo vemos. El nombre va a ser el nombre del live stream, pues si no, no distingo. Por si no, cada uno pone lo que le sale de los huevos y no me aclaro quién es quién. Lo que hace falta es la clase del personaje más que otra cosa. He estado teniendo unas pesadillas que son una locura últimamente. Sigo viendo en ellas a este viejo extraño. ¿Un viejo extraño? ¿Es Overlord Zenon? ¡Qué maleducado! ¡Mi padre no es un viejo raro! ¿Qué clases hay? Al final lo vemos. Muchas. Es que hay muchas, de verdad. ¡Ey, escucha! He visto las noticias con el héroe... con Axel, el héroe oscuro. Pero ya no es guay, ya no es un héroe oscuro. ¿A qué te refieres con que ya no lo es? Axel nunca fue guay. Mis recuerdos se han vuelto más y más ambiguos y... No... Parece que me preocupe, no parece que me importe. Pero es... una buena cosa no preocuparse por las cosas... sin importancia, ¿verdad? Supongo, pero ¿realmente no tienen importancia tus recuerdos? Hay cofre de tesoros raros y legendarios en el mundo de los objetos, a cual no he entrado nada más que la vez que fue súper obligatorio entrar. En Disgaea 1 sí que farmeaba más en el mundo de los objetos. En Disgaea 2 no quiero ni siquiera entrar en el mundo de los objetos, aunque va a ser lo peor del mundo. Porque hay que farmear mucho en el mundo de los objetos en este juego, más incluso que en Disgaea 1. El problema es que metieron una mecánica que tendremos que ver, y que es un coñazo. Por eso no he querido entrar al mundo de los objetos. Eso se hará después de que nos pasemos el juego, me temo. O sea que sí, hay cofres de tesoros super guays en el mundo de los objetos, al cual no voy a ir todavía. Eso es algo que no me lo puedo perder. Tenemos que conseguirlos. Volar en el mismo sitio es bastante cansado. ¿Y por qué no descansas entonces?
Pero es que no han puesto ningún sprite para eso. Está condenado a flotar en el mismo sitio. ¡Wow! Te has hecho amigo de un señor de los demonios. Pero ya no tiene los poderes de señor de los demonios. ¿Por qué tú realmente quieres morir, verdad? Stink, a nadie le importaría. Esta ciudad es tan apacible, dude. Y ni siquiera está esa irritante maestra Edna, dude. ¡Oh! Pareces muy feliz. ¿Quieres que te estrangule hasta la muerte? ¡Maestra Edna! ¿Por qué estás aquí, dude? Pero entonces se supone que todos los prinis que hemos estado viendo en este juego son... todos de Edna. Ahora ya no, pero bueno. Y en el Dijae 1 tiene sentido porque en el Dijae 1 todos eran suyos realmente. Ella era la que mandaba a los prinis a hacer las cosas. Pero luego en futuros Dijae no... hay prinis y ya está, no puede no haber prinis en un Disgaea. Vale, creo que he hablado con todo el mundo y todo el rollo, estamos curados, estamos bien, estamos guay, vámonos por ahí. Voy a hacer... lo primero, recordarme. Tengo los móviles sin usar. Y tengo más todavía que antes. Móviles y objetos que la verdad no deberían estar aquí, y esto no sé si está ordenado, madre mía. Tengo que organizar el inventario. Tengo 4 móviles. Ahora veremos qué hace cada uno. Hay que usarlos en las batallas. Una batalla, un móvil. Cada batalla tenemos que utilizar uno de los móviles. Para gastarlos, para ver las animaciones, porque además a veces incluso desbloquean otras cosas. Es ridículo. Pero bueno, hay que usar esos móviles. Es importante recordármelo. Cada batalla tenemos que usar un móvil. Cada momento que no estemos usando un móvil... tiene que estar algún personaje de la pantalla diciendo ¿dónde está el móvil? Y esas cosas, ¿vale? Móviles. Vamos a usar móviles. Y voy a hacer las apuestas. He pensado que en lugar de hacer 2 apuestas por día, como no sé lo largo que van a ser los niveles, como ya digo, van a empezar a ser más largos los mapas por cada capítulo. La primera pelea es de prueba. No se hacen apuestas. Aunque si alguien muere, sí que se reencarna en Prini, evidentemente. Pero a partir de la segunda... partida, entonces es cuando haré las votaciones de a ver si va a morir alguien o no, para que haya habido oportunidad de que entre más gente, porque el otro día lo hicimos muy temprano, no me acuerdo de estos mapas. ¡Vamos! Son como el pantano otra vez. ¡Ya! ¡Ah, maldición! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué estás gritando? Estoy gritando porque desde que os conocí... os habéis entrometido en mis planes y solamente me han pasado cosas malas. Esto apesta. ¿Tenéis algo en contra mía o algo? Reconozco estos síntomas como la práctica común de... redirigir tu furia a otra gente. No importa lo intimidante que seas, tu falta de nivel es triste. Oh, pobre antigua señora de los demonios. Tú te callas, Tink, que no te he usado. Aunque hay una cosa, hablando del mundo de los objetos al que tendremos que ir eventualmente, Tink es muy bueno en el mundo de los objetos, ya que puede volar y atravesar a los enemigos para llegar hasta la meta. No te pienso usar ni con esas, Tink. Eres demasiado francés y rana. Y francés. Ese pequeño comentario acaba de ganarte el puesto número 42 en mi lista de gente que matar. Así que será mejor que tengas cuidado cuando vuelva a recuperar mis niveles. ¡Mua! ¿Por qué? Fue mi personalidad mala la que ha dicho eso, lo juro. Así que Tink es el 42 en morir, entonces ¿quién es el primero? Tú tírale más piedras al avispero, a ver qué pasa. Ese nivel está reservado para la única persona a la que podría matar una y otra vez. Y nunca cansarme, jajaja.
Overlord Zenon solamente es una piedra en el camino. Al que realmente tengo que matar es... Parece que has planeado toda tu vida, tanto personal como profesionalmente, Zam, no interrumpas. Esta es tan guay. Es como una demonia de carrera. Y vamos a matar gallinas, ¿por qué no? No pasar, si ya sabía yo que... Si en el pueblo han dicho, no pasar, ya. O sea, esto es un laberinto, ¿no? Oh, es un laberinto en el que encima tengo que lanzar a la gente a través de... ¿los charcos? No. Tengo que ir por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Oh, Dios, vete a la mierda. Tengo que dar toda la vuelta al mundo en 80 días. Pero una vez que llegue aquí, realmente ya tengo acceso aquí para poder quitar el... eso, ya sabes. El geopanel. Espera, tiene que haber otro camino. ¿No puedo ir por la izquierda? Tal. Ah, no, sí. Puedo ir por aquí también. Y por aquí. Hay dos caminos para seguir. Y todos los caminos llevan al geopanel. ¿Qué haría el zorro? Tengo gente... ¿Qué niveles tenéis? ¿38? Y mira, han subido algo de nivel. Puede ser ligeramente más desafiante, excepto que las estadísticas no les acompañan para nada en absoluto. Esto va a ser otro paseo. Pero como ya digo, no hay apuestas todavía a partir del segundo panel. Dejemos un poco de tiempo para ver cómo van a ir las cosas. Tengo... dos opciones. No puedo hacer torres realmente de forma fácil porque el camino es bastante precario y encima... en sitios... en las intersecciones hay enemigos puestos para joder. En los sitios buenos donde podría lanzar las torres están ahí en medio. Podemos hacer ataques de lejos y que vengan los enemigos a nosotros. Es la otra opción. Más Swarming Fire que no he usado apenas. ¿Qué hacen los pollos? Atacarnos, yo qué sé, no me acuerdo. Cada enemigo tiene sus propios ataques especiales. Ah, estás muy lejos. Tengo arcos. Arco. Así que pueden atacar en diagonal. ¿Algún especial nuevo? Creo que no. Raiden. El misil este sí que llega para lateralmente. Guay. Una pequeña torre sí que voy a tener que ir haciendo y atraer a la gente a mi posición y ya está. No se ha muerto. Tu puntería es 818, no se ha muerto, vaya. También podría haber mirado el elemento viento. Tengo que reorganizar a mis magos y ponernos a todos juntos. ¿Cómo corrís tan poco? No suficiente maestría. No suficiente maestría. No hay huevo, vamos. Vamos a hacer una cosa. Saquemos a la ladrona. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Nunca se nos han muerto? ¿Hace tiempo que nos sacrificamos a una ladrona? Que te coman las gallinas. Tengo Gaia Blast, pero no tengo Tribus. Sí que tengo Tribus. Estoy ciego. Voy abriendo camino. Magia de hielo. El hielo lo resiste. Ah, ¿cómo hago esto? ¿Espera? Si lanzo lateralmente... ¡Ay, no! No puedo coger... No, sí, espérate. Me da igual, aunque tú ya has actuado. Aventúrate. Tú eres tanque. Empieza a abrir camino. Ah, no. Tenemos que atravesar una... Hay que atravesar casillas de no pasar. No se puede lanzar técnicamente a través de las casillas de no pasar. Aunque sí que se puede, si sabes cómo. Pero no quiero hacerlo. ¿Dónde está mi querido perro? He perdido al chucho. Aquí está. Buen chico. Tú corres bastante, número uno. Número dos. No puedo hacer este ataque si no hay objetivo. Este ataque creo que podía atravesar barreras de no atravesar. Siempre que aterrices en un buen sitio. Pero necesito un enemigo.
Quédate aquí llamando la atención, porque a lo mejor luego consigo atravesar barreras contigo, no estaría mal. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puede matar o morir? No llegamos a atacar. Saquemos a... Tú deberías correr más o menos. Más o menos. Tú corres bastante. Ah, si solamente tuviéramos una línea recta con algún enemigo. Si vamos a ir todos por la derecha, vamos a ir todos por la derecha, que es lo peor que puede pasar. Es más, tenemos otro pistolero. Corre también. Creamos más pistoleros el otro día. ¡Eh, Dios, Edna! ¿Por qué no te estoy usando? ¿Qué hago con mi vida? Por cierto, le tuve que comprar la lanza. O sea, tiene que tener... Ah, Edna tiene que tener esa lanza. Me da igual todo lo demás. Prini Ride llega. Prini Ride no llega. Sexy Beam. Podría llegar. ¿Podría ser suicida para mis aliados? ¿Puede? Adel, estás en medio. No sé si te lo han dicho nunca. Claro que los porcentajes de acertar son bastante poco por la evasión que tiene Adel. Sin embargo, Rosalind, tú también tienes rango. Quita a Adel del medio, anda. Y veamos ataques de Edna. Por favor, espero no suicidar a nadie. No. No le doy a nadie más, ¿verdad? Nunca está de más comprobarlo. Todo el mundo está a salvo. Vamos para allá. Sexy Beam versión. Disgaea 2. Cambia ligeramente esta animación. Si recordáis, en Disgaea 1 esta animación final era distinta. Se hacía por orden. Detallicos. Pero muchas animaciones de los personajes antiguos incluso las han cambiado. Y bueno, ataques que ya existían de armas también los cambiaron. Ha fallado mono o gallina. Y si no recuerdo mal, este ataque debería hacer que atraviese las barreras. Ya verás. ¡Guay va! ¡Ajá! Ahora me he infiltrado. Lo que pasa es que no te he matado. Y este no era el camino. Hay que dar la vuelta por aquí de todo. ¡Un momento! Sí es el camino. Vale, sí. Vale. Me puede servir. ¿Cuánto has movido? 1, 2, 3. Y tú estabas aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tú estabas aquí. 1, 2, 3 y una casilla más. Vale. Aquí no puedo pasar la barrera. Estoy buscando formas de intentar llegar más rápido ahí dentro. 1, 2, 3, 4. Pero si me pongo aquí, a lo mejor puedo traer a la gallina para que se ponga aquí y atravesar la barrera de nuevo. Vale. Visto eso. Tú muérete. Tú corre. Necesitamos torres si quiero pasar aquí de todas formas. Qué cansineo. Y de hecho, no, no necesito más torres. El perro ya tiene acceso realmente. Lo que pasa es que tiene que matar al personal si quiere continuar el camino. Pero el perro tendría vía libre ya para poder romper el coñazo de esta partida, que es los geopaneles, por favor. Mientras, no nos vendría súper mega mal ir abriéndonos paso por el otro lado. Vamos a cambiar la ruta. El perro tiene ya acceso. Vamos a ver si podemos... Creo que he sido muy ambicioso con este ángulo. Ah, aquí hay barrera de no pasar. No puedo tampoco. Ey, sabía que se tendría que poder. ¿Por qué he puesto a la de tres aquí? Edna, encárgate tú, porfa. Aún te queda bastante camino, pero creo que ya tienes vía libre. ¿Y otro Sexy Beam? Si insistís en que hagamos torres, hacemos torres. Vosotros ayudar por la derecha. No veo por qué no. Esa ladrona quiere una torre o lanzar a Adel. Y al fin y al cabo he matado, ¿qué? ¿Dos enemigos en toda la partida? Porque los accesos están regular. Ahora, el perro... Bueno, el perro tiene buena armadura también. Espero que no muera. Puede. Ya veremos. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Me está haciendo Darude, qué cabrón. 1 y 0, buen trabajo, ataques binarios. Tú no he podido evitar ver que no te has puesto aquí delante para poder seguir atravesando barrera y me parece muy mal. Tendremos que hacer las cosas de forma legal. Y como no voy a poder llegar hasta ti, deféndete. Haga lo que haga, voy a tener que mover al personal. Lánzame tú. Adel, haz tus cosas. Y te digo más... ¿Puedo llegar a pegarle a ese de ahí? Sí que puedo. Al perro no le afecta el viento. Anda, es verdad. Y creo que estos enemigos hacen viento. ¿Es posible? Estadísticas, se podían mirar. Sí, este ataque es de viento. Este ataque no, sin embargo. No todos los ataques son de viento, pero su mejor ataque sí que es de viento. Qué casualidad y qué bien. Curandera, tú ves también a por ellos. Bueno, pues salta normal. Ah, estáis en medio siempre. Mira, tú ves también eventualmente. De hecho, no te moviste. Podemos seguir avanzando ligeramente más rápido al máximo. Ok, por la izquierda tenemos el escuadrón de asalto. Por la derecha... Vosotros no vais a participar en la batalla. Os podéis quedar aquí bailando. Porque lo que viene siendo contribuir me parece que estáis muy lejos. No vais a llegar ni de coña. No voy a ponerme a mover a todas las unidades para nada. Pa, para, pa, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Pero me da igual. Dejar de hacer ese ataque. Tenéis otro ataque. Igual que yo. Ataque perruno. Oye, por cierto, no ha aprendido el perro ningún ataque nuevo. Es que los monstruos aprenden ataques... Pero ese ataque la verdad es más efectivo que el otro. Aprende los ataques por nivel en lugar de por maestría. Como no hay maestría de arma de monstruos... Se han quedado... Hasta que no suba de nivel no aprenderá nada nuevo, pero... Los monstruos también tienen ataques entretenidillos. Ya que no dependen de ningún arma, siempre tienen sus ataques. Y esto va a llevar un rato, de todas formas. Bueno, continuemos. ¿Existe alguna clase de súcubo? Creo que no tenemos ninguna, además, creo. No, no tenemos ninguna. ¿Puede que muriera? Más ataque perruno, por favor. Y al final voy a haber matado a los enemigos sin tener que quitar las barreras. Pues bueno, no pasa nada. Y creo que estamos a la distancia justa para un Gaia Blast. Maravilloso. Pues nada, bien, ¿eh? Qué bonito laberinto. Por favor, no más. Cuando el mando se recupere, voy a poner las clases ahora después. ¡Hey, Edna! Quiero oír el resto de tu historia. ¿Quién es al que querías matar realmente? ¿Al que realmente quieres matar? ¿Realmente quieres saberlo? ¡Oh, sí! Tú eres como la demonio más... la chica más guay que conozco. ¿En serio? Bueno... Pareces prometedora. A lo mejor te entreno yo misma. Bueno, aquí va. Originalmente servía como sirvienta de este estúpido overlord macarra. Pero nos peleamos y le abandoné. Quería... ¿Cómo sería?
Como quería burlarme de ese mocoso, básicamente, pero no quería... alardear para mostrarle como que soy mejor, básicamente. Así que decidí matar al dios de todos los overlords y robarle el título. Ah, cuando crezca quiero ser un señor de los demonios, justo como tú. Regastregárselo puede. Pero bueno, quería alardear, quería... pavonearme ante él. ¡Ja! Eres una niña muy divertida. Seguro que puedes convertirte en uno. Bueno, tal vez no. No del todo, como yo. Eso es lo último que necesito. Un señor de los demonios como hermana. Eso no puede ser bueno. Y vamos a curarnos. Tampoco nos han tocado demasiado. Vamos a mirar las clases rápidamente, pero las clases son... nuevo personaje. Las clases humanas, guerrero, valquiria, mago de todos los elementos posibles, maga de todos los elementos posibles excepto estrella que todavía no está desbloqueado, ninja, kunoichi, tío con armadura, heavy knight, pecador, geomancer, samurái masculino, tirador, ya tenemos hasta rango 4 inclusive, ladrona... curandera, arquera, Beastmaster, Beasttamer, como se llamen, Magic Knight, Samurai Tía, Fantasma, Zombie, Súcubo, Necomata, Dragoncial, los prinis que se crean cuando mueres, Follicle, digo orco, Hombre Polilla, lo que quiera ser la babosa del pantano, Floripondio, Perretes, Marioneta, Dragón blanco, pero es una especie de perro volador raro con alas. Hombre árbol. Ah, sí, lo desbloqueamos por fin. Demonio del rifle y gallina. En realidad tiene otro nombre la de la gallina, pero es una gallina. Y vamos a continuar. Ah, sí, ahora es cuando. Ya hemos visto qué bien ha ido esta batalla, ya hemos visto por dónde ha ido la conversación de los NPCs. ¿Va a morir alguien? Antes, a lo mejor... el otro día os engañé cuando... a lo mejor tenemos que luchar contra Edna. Va a morir alguien. Esta vez la conversación está siendo... mira, a lo mejor aparece la Jarl. Saldrá, no saldrá, quién sabe. ¿Morirá alguien hoy? Sí, no, tal vez. Ahora sí hagamos la votación. Sacrificar vuestras sardinas. ¿Puedo volver a ver los pecadores? No. Ya lo sé. Te esperas al final del live stream, que es cuando realmente creamos los personajes. Porque si no, vamos a estar muchísimo tiempo y no tenemos tampoco muchísimo tiempo. ¿No se puede rebobinar en Twitch? A lo mejor todavía no, pero creo que lo iban a meter. Sea como fuere. ¡Ah! ¡Ahí estáis! Ah, sí, los prinis. ¡Voy a reventaros! ¿Me habéis oído? Os voy a pegar una paliza. ¿Por ti? ¡Ya no nos das miedo, dude! Cuatro partidas. Cuatro móviles. No me habéis dicho que use el móvil. Todo el mundo muerto y reencarnado en Prinit ya. Se me ha vuelto a olvidar y nadie me lo ha dicho. No tenéis pruebas. No me lo ha dicho nadie. ¡Oh! Lo he dicho. Mientes, Prini. Han encontrado... ahora tienen renovada confianza. Me pregunto por qué. Móviles. Te lo diremos, dude. Ahora tenemos a un estupendo hermano mayor. Primera norma de los prinis, cada frase hay que decir dude. ¿Qué demonios es eso de no decir dude en la segunda frase en este juego? ¡Ah!
con sus grandes consejos y la última equipación, nuestro hermano mayor nos ha dado la confianza. Bueno, con los grandes consejos y la equipación y la última equipación que nos da nuestro hermano mayor, nuestra confianza está en todo lo alto. ¿Dud? ¿Dónde está el Dud? ¡Hemos vuelto a nacer, Dud! Apuesto a que incluso podríamos transformarnos en el legendario Pringer X, Dud. Una pregunta. Solamente para la gente que tenga muchísima memoria. Pringer X, Pringer X. ¿Lo llegaron a mencionar en Disgaea 1? Porque me quiere sonar que sí. Que algún Prini mencionaba o alguna cosa extraña o Flon mencionaba que alguno de los shows que veía era algo de Pringer X, ¿no? ¿Puede ser? Creo que era un nombre que ya realmente mencionaron antes, aunque no llegaba a salir en Disgaea 1. Pero no es una cosa nueva, ¿verdad? ¿O sí es original de aquí? No sé de qué están hablando, pero esto no puede ser bueno para nosotros. Quiero saber quién es ese hermano mayor. ¿Veis algún tipo así por aquí? A mí todos me parecen iguales. Eso es racista, Taro. Muy mal. ¿Por qué no los derrotamos uno tras uno? Uno tras otro. Esa es una gran idea, ¿eh? ¿Comenzamos? Móvil. 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 A ver si lo adivino. No coger. ¡No! ¡Oh! Es peor. ¡Oh, Dios! ¡Qué mecánica más interesante y más toca huevos! Tenemos tres cosas. Hay una cosa que no hemos llegado a ver aún. Death Blow quiere decir morir de una. Cualquier personaje que reciba un impacto, por pequeño que sea, en este terreno, muere de una. Da igual que seas un Prini y que seas Jesucristo Superstar. Ahora, imagino que cuando repitas este nivel, lo de Death Blow lo habrán quitado, porque si no sería un nivel muy fácil para farmear, ya que tú atacas antes. Y también tenemos teletransporte, que siempre es entretenido, pero si os acordáis, el teletransporte funciona al finalizar el turno enemigo. Por lo tanto, si estamos lo suficientemente lejos de los enemigos, no van a llegar a pegarnos para hacernos Death Blow. Y luego el teletransporte aleatorio decidirá cuál es el resultado de la situación. Sea como fuere. Vamos a empezar esta partida. Mientras no... ¿podemos lanzarte entre medias de dos Prinis para que explotéis más gente? Sí. Ahora, si estoy suficientemente cerca de la explosión, muero yo también. Así que eso es malo. Móvil. Móvil, 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 móvil. Tú lanzas muy poco, fuera. Rosalín, tienes un nuevo trabajo. Bueno, enseguida. Por lanzar tan poco. Edna, ya sabes lo que toca. No sería la primera vez que lo hacen, ni la última tampoco. Si me quedo aquí atrás, los Prinis no deberían llegar a pegarme. Por lo tanto, no debería afectarme el Death Blow. Pero alternativamente, los Prinis tienen Prinibarras, que tiene, no me acuerdo cuánta distancia, voy a decir tres bloques, ¿puedo comprobarlo? Dejadme hacer cálculos matemáticos un medio segundo. 1, 2, 3 y el cuarto bloque es donde sale el ataque, perfecto. O sea que tenemos que tener en cuenta su movimiento, más 1, 2, 3, 4 bloques. Si no superamos esta línea, creo que estamos a salvo. Depende de ti. Tú llegas hasta aquí. A lo mejor este Prini está demasiado cerca. Eso es malo. Sea como fuere, ahora sí. Tenemos cuatro opciones, que en realidad son tres porque uno de los móviles está repetido. ¿Quién queréis llamar para que nos ayuden en la batalla? Esto lo tenemos que haber hecho antes. Podemos llamar a los Prince Ranger para un rescate dramático. Podemos llamar al Héroe Oscuro para un rescate dramático. O al Héroe Oscuro otra vez.
La última opción es llamar a los servicios financieros Zeniski, que no sé qué demonios hace. Pero parece que eso hay que llamar en la base y no lo sabía. Hay dos opciones. Se gasta, los móviles se gastan para siempre, pero puedes encontrarlos. ¿Queréis llamar a los Prince Ranger o al Héroe Oscuro? Por suerte solamente podemos usar tres móviles, os habéis librado. Si no, todos Prinis. Si matan a los Prince Ranger, nadie le importa. Si matan a Axel, tampoco. Y si muere uno de nuestros Prinis, tampoco cuenta como que ha muerto nadie. Las normas estándar. Prince Ranger, a tomar por saco. Llamas a un número aleatorio en la lista de contactos del móvil. Du 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 click. Esta es la base Prisma. Adelante, ¿y qué? ¿Necesitas nuestra ayuda? ¿Habéis oído eso, chicos? Los Prince Ranger hacen falta, lo que sea. Estaremos ahí enseguida. Vamos de camino, es la hora del Prisma. Ha venido el rojo además. Viene uno aleatorio. Con nivel 36 no es lo peor del mundo. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que tú no lo manejas. Es como Curtis cuando vino, que no hizo ni el huevo porque lo puse en el peor mapa del mundo. Pero bueno, ahí está, por lo menos. Puede ser carnaza, puede ser objetivo de los enemigos. También te voy a decir, no quiero que... ¿Quién es el que más lanza? Tú eres el que más lanza. No quiero arriesgarme innecesariamente. Y hay gente que quiere sacrificarse por la patria. Buen trabajo. Bombardeo en profundidad. Perfecto, maravilloso. Te digo más. Es posible que pueda explotar a dos de ellos. Si calculamos la hipotenusa. Si pongo a la gente en la casilla que hay que ponerla, que es aquí. Este lanzamiento, a lo mejor la explosión es suficientemente grande como para que afecte a ambos, pero no estoy súper seguro, pero a lo mejor sí. Menos mal. Porque si no, entonces sí que nos pegan. Y si nos pegan, nos matan de una. Aunque sean estúpidos Prinis. También podría haber hecho una torre alternativamente y cargarme lo del Death Blow. Que a lo mejor hubiera sido más fácil, porque al fin y al cabo los Prinis estos nos van a matar. No. Me gusta el riesgo. Que sea lo que Dios quiere. No han atacado, pero ahora estamos en factor aleatorio. Y el factor aleatorio me dice que estamos en buena posición para matar a todos, yo creo. Ha habido suerte. Vosotros... ¡Evasión! 50%. Igualmente están suficientemente cerca para que alguien los coja y los mate. La evasión va a querer decir que todo va a depender de un 50%. No me apetece. Y como no me apetece, he decidido volver al plan original. He quitado la evasión. Anda, mira qué bien. Vais a morir. Además sigue Death Blow en efecto, o sea que ahora todo el mundo sí que se muere de una sin evasión posible. Muy interesante. Ataque normalito. ¿Qué demonios? Tengo ataques nuevos, vamos a verlos. ¡Ah, este ataque! Ese ataque mola. Y también atraviesa, puede llegar a ser útil en alguna situación. Fácil, y el run de rojo ha hecho muchísimo. Voy a hacer una herejía, pero merece la pena explotarlos, es decir, mata. Merece la pena explotar a los Prinis, porque así no me matan ellos a mí. Segundo, es divertido. Tercero, es estimulante. Cuarto, no sé qué estaba diciendo, pero sí. Nos perdemos la experiencia que dan los Prinis, pero tenemos experiencia de sobra, no pasa nada. Aunque los enemigos empiezan a tener más nivel que nosotros, pero nuestra equipación es extremadamente demasiado buena como para que eso me preocupe. ¡Ah! ¿Qué debería hacer? ¡No puedo liberarme de este grano en el pecho! Parece que la maldición del Overlord Zenon se está haciendo más fuerte. Y estás un paso más cerca de convertirte en un monstruo.
Yo también tengo sentimientos. ¿O crees que quiero crecer aquí, nena? Si dependiera de mí, habría elegido crecer entre las tetas de una modelo de bikinis, no un viejo aburrido, ¿cierto? Muy cierto. Digo, Oh, sí, solo... Desearía que supieras lo que es ser yo, estando en un tipo como tú. Lo siento. ¿Por qué te estás disculpando? ¿Por lo menos ahora tienes personalidad? ¿O una personalidad? ¿En serio? Pero si la maldición de Zenon se vuelve más fuerte... Adel, será mejor que te apresures antes de que sea demasiado tarde. Sí, macho, creo que no merece la pena ni curarnos, no nos han podido tocar, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Wait. Espíritu rebelde, macho, estas partidas van a ser rápidas hoy. Espero que empiece de verdad a haber más de 4 partidas, como ya dije. ¿Qué iba a haber? Matar Prinis es fácil y divertido. Pero a lo mejor demasiado fácil. Aquí... Aunque sabiendo cuál es el siguiente capítulo, voy a echar de menos cuando los niveles van a ser fáciles. Ya veremos por qué. Aquí viene... La maestra Edna Dud. ¿Todo el mundo está en posición para la emboscada? Oh, no. Gente que explota. Eaten World nunca. El Eaten World va a necesitar su propio vídeo. Y mucho farmeo fuera de cámara. Y a lo mejor incluso dentro de cámara. En el futuro. Estos Prinis. Realmente. Se han puesto las pilas, Zam. Ey, ¿qué estás intentando decir? Viendo el cambio que han sufrido, me pregunto lo mal que les tratarías. ¿Están... pelearían? O sea... ¿Están dispuestos a pelear para seguir siendo libres de tu control, Zam? Su deslealtad les ha unido más todavía, Zam. No me juzgues, les trato exactamente como se supone que tienen que ser tratados. Y esto es buena cosa, porque no me acordaba exactamente cómo era la norma. Cuéntamelo. Esta frase no es una cosa que se haya inventado Edna, porque Edna trata muy mal a los Prinis y esa es la coña. En futuros Disgaeas esta frase, no sé si exactamente así va a volver. Los Prinis tienen que trabajar 20 horas al día sin vacaciones o compensación por las vacaciones, sin seguro o planes de jubilación. Reciben un bonus de un pez 2 veces al año. Aunque creo que la frase eventualmente evoluciona a los Prinis trabajan 20 horas al día y se les paga una sardina. Pero las sardinas se originan aquí, aunque todavía no eran sardinas. Luego las sardinas lo especifican en el futuro. Por eso la moneda del canal son sardinas. Y por eso para reencarnar hay que hacer lunas rojas. Son cosas Disgaea. Eventualmente ese pez va a ser una sardina. Pero bueno, sin seguro de vida o planes de jubilación. Y reciben una sardina extra 2 veces al año. Aunque ya digo, evoluciona 20 horas de trabajo al día. Por una sardina. Por una sardina cada día, creo que es. Lo que... cambia es que en Disgaea 1 decían que tenían que cobrar mucho los Prinis para poder reencarnar. Lo cual técnicamente sigue siendo cierto ya que cobran en sardinas. Pues vale, vamos para allá. ¿Ves? Es un contrato Prini estándar.
desarrolla el carácter, porque eso es un contrato Prini estándar de verdad. No es que Edna sea tan... Es que literalmente es el estándar. Sois lo más bajo de la cadena alimenticia. Tú eres malvada. No, es estándar de verdad. Esa frase va a volver. Yo soy una princesa y siento que debería ponerme de parte de los Prinis. No habéis tratado con Prini vosotros mucho. Hay que abusar de ellos. ¡Ah! ¡Oh! Otra mecánica interesante que luego en niveles de farmeo se va a poder utilizar guay. Incluso en el Item World aparece mucho. Primero, no levantar. Me imaginaba que iba a haber algún nivel de no levantar al personal. La otra mecánica es fusión. Fusión lo que hace es... que cuando... ¿Cómo no levanto a la gente? La otra mecánica es fusión. Cada turno que pase, dos enemigos aleatorios se van a fusionar en uno solo y se van a juntar sus niveles. O sea, de nivel 40 a nivel 80, de 80 a 120, etc. ¿Cuántos prints tenemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Un nivel 400! ¡Interesante! ¿Se pueden fusionar aliados? No. Siempre es enemigos. Fusión siempre es enemigos. Sí, siempre. Clonar sí que se pueden clonar aliados, pero se vuelve enemigo el clon. O podemos pelear normalmente, pero... o matamos a todos en un turno sin poder coger... O... hay una cosa que no han tenido en cuenta. Que es que no puedo coger a la gente en todo el mapa, excepto en el panel base. Esto, sin embargo, creo que no va a ser suficiente para que cree una reacción en cadena. Creo que va a crear una reacción en cadena, pero van a explotar solamente estos Prinis de aquí adelante, porque creo que están suficientemente cerca tanto de la explosión como de ellos mismos. Sin embargo, la fila de atrás creo que está fuera de rango. ¡Podemos intentarlo! ¡Tenemos más Prinis! Muy lejos. Fallo mío. Mi otro plan... es dejar que se fusionen. Ya que están muy lejos, no van a venir a por mí. Tenemos que sacar a alguien. Lo he echado a suerte y te ha tocado a ti, Adel. ¡Dejemos que se fusionen! Tengo un plan. Creo. Puede. O puede que la líe. ¿Cuántos Prinis tenemos? Porque he sacrificado ya uno. Nuestro plan depende de los Prinis que tengamos. Tres. Adel, ¿cuánta defensa tienes? ¿Sobrevivirías un ataque de un Prini de nivel 400? Creo que sí. Pero no estoy seguro. Tenemos que atraer al Prini a un sitio donde podamos lanzarlo. O sea, lanzar a otro Prini de los nuestros a él. Pero nos jugamos un poquito... Tenemos que tener un poco de suerte y que el resultado de la fusión sea este de aquí adelante sería lo ideal. Pero no sé si tiene prioridad el que más nivel tenga. Por lo tanto, creo que está subiendo de nivel siempre el Prini este de aquí atrás. Lo cual no es súper lo mejor que me podía haber pasado. Vale, aquí tenemos a un Prini de nivel 400, estadísticas 2500 de ataque. Más que nosotros en todo. Movimiento, Prini. Movimiento. Puedes moverte hasta aquí. Solo tengo... Solo puedo sacrificar a dos Prinis para este experimento. Adel, tú puedes volver a la base porque te necesitaremos ahora enseguida. No, necesito a otro al que lanza. Yeah.
¿Será suficiente para hacer de cebo aquí? Necesito que se mueva para adelante. Ven a mí. ¡Y está atacando de lejos! Mi plan se está yendo al traste. No tengo otro Prini por ahí, ¿verdad? Se ataca desde tan lejos que le impide volver a atacar de lejos para atacarte a ti. Me va a matar un Prini. ¿Por qué sacrifiqué al primer Prini? No tenía que haber sacrificado a ese Prini. No puedo levantar, no puedo lanzar una torre para lanzarle luego a él. Hablemos de defensa. 969, 1200 de vida, creo que no sobrevivo. Adele podría ser con quien me la jugara. Para hacer de cebo. Otra vez. Estoy demasiado lejos. Como hay pasillos aquí en los laterales, no hay ningún sitio donde me pueda poner con el Prini que le obligue a venir más cerca mío. Siempre va a intentar atacar de lejos, creo. Necesito que baje aquí abajo. Siempre que esté encima de las escaleras, pierdo. ¡No viene! Mi plan está fracasando muy fuerte. No puedo cogerle luego tampoco. Si tuviéramos una combinación que corriera lo suficiente, podríamos eliminar la barrera de no levantar. Mi segundo plan. Podemos levantar a una persona solamente. Necesitamos a la persona que tenga más movimiento. Edna tiene mucho movimiento. Señor Insistente tiene mucho movimiento. 6, 7 tiene el perro, pero el perro... ¿podría servir? 7 tiene la ladrona y encima tiene rango de ataque. ¿Va a ocurrir lo que siempre ocurre? La ladrona además, como salta bastante... Por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco puedo pasar, lo han medido bien. Mi camino más rápido es por aquí. Mi plan es coger con el que lanza, ladrona, moverme por aquí con la ladrona, pero hay que distraer al Prini. Con nuestros propios Prinis. Esto va a salir mal, pero para eso hacemos las apuestas, para que muera la gente. Infiltración, tun 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 tun. Vale, podría llegar hasta aquí arriba. Necesito saber el rango de movimiento del enemigo. Ok. No hay sitio bueno para ponerse. Si me pongo aquí, me puede llegar a atacar por aquí por el lado, ¿verdad? Puedo llegar hasta aquí. Espero que la diferencia de altura juegue a mi favor. Si me pongo aquí, con un poco de suerte ocurrirá lo mismo que estaba pasando. No se estaba moviendo este Prini porque no podía llegar a atacar a este otro Prini. Lo cual me recuerda. ¡Ataque suicidio! ¡Hola, por favor, mátame! Los Prinis no cuentan como cadáveres. Podemos... Tenemos dos Prinis que pueden suicidarse por la patria.
intentando distraer mientras nos infiltramos con la ladrona. ¿Funcionará? La rana vuela. Ya, la rana no quita una mierda para romper a esto. Aunque no tiene muchas estadísticas, no me quiero arriesgar. Además, morir gente siempre es bueno, sobre todo los ladrones. Bien, bien, bien. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. No me lo puedo creer. Esta casilla está en el sitio perfecto. Perfecto. Infiltración exitosa. Dime que he roto la de no coger a la gente. ¡Ajaja! ¡No contabas con mi astucia! ¿Ahora es cuando? Ahora es 100% cuando. ¿Dónde está mi lanzador? Sácala fuera del campo. Por si acaso, toma un poco de ayuda. A tomar por culo. ¡Uf! Literalmente el movimiento justo para infiltrarse. Un lanzamiento más corto. Un movimiento más corto significa muere alguien. Porque tenemos demasiados pocos prinis, así que alternativamente no sería malo tener más prinis. Pero bueno, no ha muerto nadie. Taratara, tara. Parece que este hermano mayor está espabilando a los prinis, vamos, básicamente poniéndolos a tono. No suena bien. Está poniéndolos firmes, tampoco suena bien. Cualquiera de las dos. Son mucho más poderosos que antes, tampoco tanto. No nos ha costado nada, nadie podía haber muerto en esta partida. Te tenía como la típica princesa, reina del drama, pero en realidad no está, eres bastante buena. Por supuesto, he heredado la sangre del Overlord Zenon. Eso lo dices ahora, pero ni siquiera sabías cómo pelear hasta que te enseñé. Puede que eso sea cierto, pero tienes que admitir que hace falta un talento considerable para progresar tan rápidamente como lo he hecho yo. A estas alturas del juego, si hubiéramos estado usando a los protagonistas, también podrían haber subido de nivel al mismo ritmo que tú, Taro y Hanako. Y la rana, o sea que tampoco te lo creas tanto. ¿De qué estás hablando? Siempre estoy teniendo que siempre estoy teniendo que intervenir y protegerte, ya, pero también podría no haberte subido de nivel a ti, Adel, así que tampoco te las creas mucho. Aunque no es normal no subir al prota. ¿Y quién te ha pedido que hagas eso? Nada más que sigues suplicando el protegerme. Te dejo hacerlo para que dejes de quejarte. ¡Ah, qué mono! Vosotros dos tenéis una de esas relaciones de ese tipo. ¿Qué te refieres con una relación de ese tipo? Ya sabes, sois pareja o... No seas ridícula, no somos así. Por supuesto, has malentendido mi expresión como irritada. Ah, venga, está bien, no tenéis por qué negarlo. ¡Ay! Toda clase de parejas.
de parejas extrañas, bizarras, tal vez. Hay toda clase de parejas bizarras por ahí. Incluso conocí a un overlord que se casó con una mujer humana. Una unión entre una humana y un demonio, ¿eh? Supongo que podría imaginarme algo así ocurriendo. ¡Idiota! ¡No hay nada de lo que impresionarse! Esencialmente, Adel y yo somos enemigos. Lo único motivo por el que estamos aquí... porque estamos juntos es porque estamos... ligados por el ritual de invocación. ¿Y por qué Edna no está vinculada? ¿Por qué se cumplieron los términos de su contrato y los tuyos no? ¿Por qué estáis todos mirándome? ¡Vámonos! ¿Ah? Follisque puede. O follicle. Ah, una cosa. Vamos a guardar. En esta partida, para no equivocarme, vamos a mandar a la porra a la otra partida, porque... sí, esta partida. Porque claramente no es la que... es la que tenía la escena sin ver. Vale. ¿Continuamos? ¡Ja, parece que estáis atrapados ahora! Esto os va a doler más a vosotros de lo que me va a doler a mí. Más lanzamientos. Nadie va a subir de nivel hoy. Solamente lanzar gente. ¡Dude, hermano mayor! Estamos en problemas. Necesitamos tu ayuda, Dude. Podía haber usado el móvil en la partida anterior también. Os maldigo de nuevo. Nadie me lo ha vuelto a decir. Nadie me lo ha vuelto a decir. Todos prinis. Os vais a tener que unir al bando perdedor, me parece. ¿Por qué no usamos móviles? ¿Por qué nadie me lo recuerda? Todo es una conspiración. Anda, mira, el árbol tiene el sello ese de tres puntas, ¿no? Yo lo puse, mentís, mentira todo. La culpa definitivamente no es mía, es la sociedad que me corrompe. ¿Ese es su hermano mayor? Juraría que haya visto esos ojos en alguna parte. Aunque por desgracia no puedo sacar a mi propio Prini de ojos enfadados para combatir con él. ¡Ah! No recuerdo haber visto un Prini... no recuerdo haber visto ese Prini antes. No, no he visto que nadie ha dicho nada. Mentís todos. Cuando estaban hablando de su hermano mayor, me imaginaba un tipo duro, pero realmente es bastante mono, Zam. Eres demasiado inmadura. No has podido ver a través de esta simple transformación. ¿Transformación? Entonces... ¿por qué dices transformación aquí? Cuando en el arco del torneo decías Hengen. Clarísimamente que es transformación. Aunque me gustas más con esta forma. ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Así que el hermano mayor de los Prinis también era tu hermano mayor? Sí, supongo, es mi hermano mayor, Fubuki, la norma número uno de los animes. Siempre todo queda en familia, siempre. Todo en familia. Es una Prini, sí. Yukimaru, ¿todavía estás con ello? ¿Todavía estás con ella? Lo has entendido, ¿verdad? Ella es la hija de Overlord Zenon. Cállate, rana. ¡Ey! ¿Qué pasa, Tink? Pareces realmente asustado. ¡Es él! ¡Es el que me atrapó en esta forma, tío! Ya van tres, déjalo estar. ¿A qué te refieres? ¿No era siempre una rana? No, yo solía ser un joven atractivo.
Solía decir que era tan honesto como un ángel y tan... tan atractivo como el diablo, Así que tú hiciste esto. Y tú intentaste matarme en el Coliseo. Sí, ese era yo. Había planeado secretamente ayudar a Yukimaru, pero entonces... cuando te conocí, honestamente estuve sorprendido. O estaba honestamente sorprendido. Entiendo que tú y Yukimaru queráis matar a Zenon para vuestra propia subtrama de venganza, pero ¿por qué estás queriendo, por qué la queréis matar a ella también? Si vais a matarla porque es la hija de Zenon, no lo permitiré. Si la mato, Zenon aparecerá, por lo tanto debo matarla. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo también quiero encontrar a Zenon, pero... nunca pensaría utilizar unas técnicas tan... rastreras. Es que son ninjas, es lo que hacen. Envenenar a la gente, matarla cuando duermen... esas cosas. ¿Por qué limitarte para cumplir la misión? Un ninja utilizaría cualquier cosa. Fubuki, para, por favor. Es cierto que Miss Rosaline es la hija del Overlord Zenon, pero puede que también sea uno de nosotros. Del clan. ¡Basta de charla! Para vengar a mi clan, tengo que quitarle la vida a la hija del Overlord. Ok, ok. ¿Qué mecánica tenemos? Oh, teletransporte. Con ataque, pero teletransporte lateral. Por los bordes del mapa, quiero decir. Y de repente, ¿dónde se han ido mis prinis? Que son más fáciles de matar. Ah, sí, Fubuki es una cosa curiosa. Porque utiliza hachas. ¿Qué clase de ninja usa hachas? Pero sí, ¿no? Usa hachas. Tiene maestría con hachas, por motivos. Y todo lo demás... ¡un momento! ¿El ninja tiene a cargo samuráis? ¿Los samuráis y los ninjas usualmente se llevaban regular? Pero vale... que un daimillo, que un shogun o algo así utilizara ninjas para sus cosas, vale, pero... ¿un ninja usar samuráis? Sea como fuera, tiene nivel 45. Las estadísticas no están mal del todo. ¿Podríamos quedarnos en el borde y a base de transportes aleatorios que vengan ellos a nosotros? Vamos a hacer eso, ¿por qué no? No, los samuráis de verdad no tienen clan ni honor. Claro, sí, los ninjas se veían como una cosa muy deshonorable. De hecho, un samurái tenía un cierto estatus. Y los ninjas eran básicamente campesinos, originalmente por lo menos, que buscaban las formas de poder rebelarse contra los samuráis, básicamente. No sé si vendrán tan lejos a por nosotros, pero... voy a quedarme defendiendo en los bordes y atacaremos cuando menos se lo esperen, porque tienes solamente nivel 33, te ha tocado. No hemos utilizado a ningún mago esta vez. Tengo demasiados, el de hielo, que lo usamos menos a veces. Tú eres clan de la nieve. Ah, no tienes resistencia a nada, pero tampoco debilidad a nada. Curioso. Ya tenemos una curandera barra arquero. Tú, no has peleado hoy, yo creo. No queda sitio, andáis demasiado poco. En el siguiente turno, cuando la gente se vaya, ya atacamos el resto por el frente. ¡Vámonos! ¡Oh, ese ataque sigue molando! ¿Por qué he puesto al tío con menos defensa adelante? 84, no pasa nada.
Bueno. ¿Quién quiere tollinas? Porque se reparten aquí. Tenemos el ataque este del dragón, pero por suerte, por desgracia, no. Del la tigre. León. Por desgracia no hay gente cerca. 90% solo, número curioso. Aquí sí que hay gente cerca. Buenos números, pero creo que no se muere. Efectivamente. Ok, tenemos un campero aquí que quiere hacer Gaia Blast si fuera posible. Estás en muy mala posición. Y el 50% no me sirve de nada. Ellos a por mí apenas vienen. Atacan demasiado lejos como para que eso funcione, por cierto. Aquí hay alguien importante con quien deberíamos meternos a lo mejor a por él. No entiendo por qué están las cosas aquí en el borde. Aquí en el borde no son muy útiles. ¿Llega Prini Raid? Llega Prini Raid, maravilloso. Creo que aquí, por primera vez en la vida, sí que vamos a poder atacar desde lejos. ¿Problema de altura? Tío, esto me sirve. Hablando de problemas de altura, sabía que había algún pequeño fallo en mi plan. Ahora no puedes salir, te has quedado aquí emparedado. No puedes, no tienes suficiente movilidad para salir de esta. Acojonante. Y la otra tampoco puede llegar para lanzarte ni nada. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Ahí te quedas. Misil, como se llame. Y tú... Es que no vas a llegar a hacer mega hielo ni nada, ¿no? ¡Oh! Has tenido suerte, espera. ¿Te afecta el hielo siquiera? No, padre, pero bueno, tampoco es neutral. ¿Cuánta gente me falta por sacar? Que se me ha olvidado enfrentarme al jefe. El Prince Rey también lo han cambiado. Menos mal que os di maestría con las armas para que pudierais llegar a las cosas, porque si no... Bueno. Falta por salir 3 personas. Esto es una torre. Tiene buenas estadísticas. Pero la Beastmaster no ha salido aún. Hagamos pelea de hachas. ¿Y el tío que me va a lanzar? Más que de sobra. Hola, ahora sé hacer ataques con hacha. No, muy... ¡Oh, Dios mío! ¡Es un ninja! ¡Tiene evasión! ¿Cómo de tisto eso? Malditos ninjas. Y tú da apoyo moral, que también puedes hacer técnicas. Aparte, aprendiste nuevas habilidades. Por cierto, digamos, ataques de fuego. Arma de fuego. ¡Eh! ¡Hemos acertado! Media vida, por lo menos, es eso. Sorpréndeme. No me sorprendas tampoco tanto, espera. Bonita animación. Tenían que hacer algo similar. ¿Lo haces con un hacha? ¿En serio? ¿Cómo funciona...? Menos mal que ese hacha tiene filo, pero has visto que hay algunas hachas que son martillos más que hachas, ¿no? Hola, ataque normalito. 99%, no me lo puedo creer. ¿No se puede hacer mega fuego o giga fuego? Al final no he matado con el hacha, como decía que iba a hacer. Ah, me dan armas de ninja por completar este nivel, qué casualidad. Fácil, sencillo y para toda la familia. Por ahora. Tus habilidades han mejorado desde la última vez que nos conocimos. Ha matado a un samurái, tampoco ha hecho mucho más. Parece que tendré que utilizar mis habilidades al completo para cumplir mi misión. ¡Te lo suplico, Fubuki, por favor, detente! ¡Zam! ¡Miss Rosalyn no ha cometido ningún crimen! Si voy al tío que entrega lo de si has cometido crímenes, creo que sí ha cometido crímenes. Es muy fácil cometer crímenes en este juego. No ha matado a ningún aliado,
pero ha cometido crímenes, créeme. No, me cago en vuestro padre, la culpa es vuestra. Otra vez, de nuevo. Móviles. No hemos visto el último móvil que teníamos por ver. Axel, encima. Yukimaru, apártate. ¿Por qué tienes que interferir? Es cierto que el Overlord Zenon es el enemigo mortal de nuestro clan, pero estaría mal implicar a su hija simplemente por ese odio, Zam. Hacer eso te convertiría o te pondría al mismo nivel que Zenon. O sí, haría que fueras lo mismo que Zenon. No quiero eso para ti, Zam. Este es otro tópico que no había salido todavía, pero tenía que salir. ¡Oh, no! Hemos matado a mucha gente inocente, pero no vamos a matar al jefe final porque entonces nos pondríamos a su altura. No, tío, mata al puñetero jefe final, no me toques los huevos. No, porque es que entonces seríamos lo mismo que él. Anda y veste a la porra. No hables de... de esas preocupaciones tan débiles. Como ninja no es tu misión, es tu única prioridad. ¡Muere, hija de Zenon! Oh no, algo ha ocurrido para que... digo... ¡Ey! ¿Qué haces aquí en medio de la nada? ¿Cuánto tiempo estuviste aislado del mundo para que nadie te viera? Y de repente, el ninja está amenazando a mi hija, venga, sí, voy a ayudar. ¿Y por qué no viniste al coliseo a ayudar entonces? ¡Ah, eso ha estado muy cerca, princesa! Tú eres... Fin del capítulo. Y mira quién no se dedica a coger el móvil porque no le llamo. Siento haberos hecho esperar, es hora de las noticias. Lo siento, pero esto es un poco personal. No, me he estado sintiendo... como yo mismo últimamente. Estoy en televisión, soy más popular que nunca, incluso tengo todo el dinero que podría querer. Pero algo no se siente bien, porque la imagen de atrás es Axel luchando contra Godzilla, pero no solamente eso, sino que encima Godzilla es un traje que tiene una cremallera detrás y hay una flecha apuntando a dicha cremallera. No me había dado cuenta de ese detalle antes. Cuando estaba... mientras estaba en mi mayor aventura en Beldime, todo era excitante y... vigorizante. ¡Luché contra un ejército de 100.000! Perdón. 100.000 salvajes de tribu. Y luché contra un héroe legendario y tuve un encuentro romántico con una princesa. Oh, disculparme, tantos buenos recuerdos. Solo quería compartir algunos de los sentimientos del héroe oscuro con mis telespectadores de ahí fuera. Gracias, Planner. Pero pasemos a nuestro primer tema de hoy. Tenemos un montón de estupendo metraje de mi concierto benéfico reciente. Bueno, del concierto benéfico reciente organizado por mí, por yo, por mí.
¿Un concierto benéfico? ¿Por qué está haciendo el Dark, el héroe oscuro, algo bueno? Axel, cariño, has perdido el contacto con el alma del héroe oscuro. Ya no eres el hombre que llegué a adorar. Solo hay una cosa que pueda despertarte, Axel, cariño, o Axelcito, ¿qué más da? Sí. ¿Guardar? Ok. Ah, sí, espera, continúa la historia. Lo habíamos hecho una pequeña pausa publicitaria para el telediario. ¡Es Fubuki! ¡Chan! ¡Espera! Él es... ¡Pero le maté! Así que había otro fantasma de hace 15 años. El sello es auténtico, ¿por qué no? Esta sensación malvada es la misma de hace... Oye, si eres un ninja, ¿cómo no te has dado cuenta que te atacaban por la espalda, macho? Que no veas a tu enemigo porque viene por la espalda, creo que en tu caso no es una excusa, porque no sé si habéis fijado. Y creo que lo llegan a decir eventualmente. Fubuki es ciego. Tiene los ojos sin pupilas. No solamente porque queda guay, sino que de verdad es ciego. Y aparte, cuando te enfrentabas a él, cuando estaba disfrazado de la hermana, como se llame, Yukimaru, te decía que... Ah, mis ojos ya no ven la luz, pero no sé qué. Tenía una frase como que ya no puedo ver la luz, pero siento el poder de no sé qué movidas. O algo raro así, por el estilo decía. Pero curiosamente es ciego. ¡Suda! No sé si es ciego originalmente o por lo que quiera ser que ocurriera hace 15 años. A lo mejor se piensa que su hacha es una katana. Por supuesto, soy yo quien llevó a tu preciado clan de la nieve a la destrucción. Qué conveniente que aparezcas delante mío. Aunque este cuerpo se pudra, te destruiré por fin. Ahora conoceremos la venganza, técnica oculta, Midare Fubuki. Técnica de clones tornado. Se va a marear. El despertar. Oh, Dios, el despertar. ¡Qué buen capítulo! Aquí estoy seguro que ya sí que hay más de 4 mapas por capítulo. ¡Fubuki, aguanta! ¡Ah, no! No le va bien, no lo está superando. A este ritmo no durará una hora. No hay nada que podamos hacer. Tink, abre la boca de Fubuki. Creo que no es el momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo desees, princesa? ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Voy a utilizar el remedio que conseguimos en el Coliseo. ¿Recordáis el remedio que conseguimos en el Coliseo? Yo tampoco. Pero por otra parte sí me acuerdo. Y solamente me acuerdo porque sé lo que viene a continuación. No es bueno lo que viene a continuación. Nadie se acuerda del remedio, a que no fue una cosa tan así de pasada. Pero sí, nos dieron un remedio. ¿Quién nos dio el remedio? Es una buena cosa que lo guardara.
En caso de que algo así sucediera, fue una gran cantidad de previsión por mi parte, sí. Miss Rosalie, Fubuki intentó quitarte la vida. No te preocupes, después de todo podríamos ser del mismo clan, ¿verdad? Pero ¿cómo vais a ser del mismo clan si eres la hija de cómo se llame? Miss Rosalie. No te preocupes por ello, aparte... estaría mal... negarte a recibir la ayuda... negarte a ayudar a la familia de tus amigos. Vale, perdón. Siradel, gracias. ¿Y dónde están los Zam? Ajá. Y ya está. Tiene que haber otro vídeo. Esperar. Vamos a coger... los cofres. Sobre todo porque está delante de mis narices. No puedo evitarlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cofres? Tiene que haber un cofre. ¿Sabes dónde no ha salido todavía? No, aquí sí salió ya. Cofres, busca cofres. ¡Ah! Sabía que en algún tejado tenía que haber. Estaban tardando mucho. Y me falta uno que está aquí. ¡Jo, qué fácil! Buen trabajo, muchos dineros. Ahora sí. Antes de continuar, antes de crear a los personajes, antes de todo eso, porque siempre intento curarme al final de un capítulo cuando no se puede curar uno porque ya te han curado gratis. A ver, evento para no tener que yo hacer cosas fuera. ¡Siradel, Miss Rosalie! Gracias a vosotros, mi hermano ha sobrevivido, Zam. Estaré en deuda para siempre. Aún así no podemos descansar todavía. Todavía tenemos trabajo que hacer. Me pregunto a dónde tendremos que ir. Bueno, por cierto, aprovecharemos este momento porque sí, para decir que sí, no ha muerto nadie. Aunque ha habido un par de momentos que ha estado cerca. Por arriesgarme a dejar que los Prinis se fusionen, que es lo peor que puede pasar. Y lo peor que puede pasar es que casi la liamos. Pero bueno, ha ido bien. No podemos descansar todavía, todavía hay trabajo que hacer. ¿Por qué no visitamos al viejo que nos dio el remedio? ¿Empezáis a recordar quién es el viejo que nos dio el remedio? ¿Y por qué no me gusta lo que vamos a tener que hacer en este episodio? El siguiente episodio va a durar más de lo necesario, seguro. Y dije que iba a volver. Recuerdo que dijo que había hierbas secretas y especias escondidas en su torre. Oh, sí, creo que dijo que vivía en Sen. No, no, Sin. La torre Sinra, creo. ¿Hierbas secretas y especias? ¿Crees que tendrá algo que podría restaurar mis niveles? Buena idea. Bueno, dado que son secretas, seguro que serán difíciles de encontrar. Entonces la torre Sindra. Vamos a echarle un vistazo, es extremadamente necesario. El viejo que nos dio las hierbas fue el Geomancer. Geomancer significa puzzles geo. Significa... no, tío, déjame hacer torres y ya está. No me obligues a hacer puzzles geo. Hay que hacer puzzles geo. Ha vuelto a vengarse de que nadie eligiera su clase. Es posible. Para terminar, y fuera de programa... no recuerdo si esto servía para algo. Pero nos falta llamar al héroe oscuro. ¿Funcionará siquiera? ¿O está en el programa de televisión muy ocupado?
Haces una llamada de broma al héroe oscuro en la lista de teléfonos de contacto, ¿ok? O sea, en la lista de contactos del teléfono, al revés. Ring, 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 click. Este es Axel, el héroe oscuro. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Qué? ¿Rescatarte? Está bien, pero no puedo ir ahora mismo. ¿Por qué? Porque un héroe siempre llega en el momento justo o tarde. Ja, actúo como que no me importa, pero en realidad estoy haciendo esto para salir en cámara. Buen solo de guitarra. No, sí que sale directamente. ¿Y cómo es que vienes con espada? Si tú eres más de puños. ¿Viene con la música? Viene con la música. Encárgate tú, aunque la verdad es que este combate es solamente para ver cómo salías. Pensaba que iba a poner alguna excusa para no venir, te lo juro. Pero bueno, sí que viene, sí. Oye, ¿haces algún ataque especial que no hayamos visto? A por ellos, campeón. Yo me canso. Estos aliados no se les puede robar. A la gente que es amarilla del bando neutro, que es como aparecen los clones, no me hagas ataques de espada, haz ataques tuyos exclusivos. ¿Hay ramen como comida? Primera noticia. ¿Y por qué tiene el símbolo de una pizza? Recupera vida, buena lección para los estudiantes. Se me ha olvidado decir una cosa. Todos los objetos de inventario tienen su propia descripción y todas las armas tienen su propia descripción y muchas de ellas son ridículas. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? Espada ninja, muy útil para apuñalar a la gente por la espalda. Flexiona esos pectorales, te hace querer meterte en peleas. Literalmente todos los objetos, los 40 objetos de cada tipo de clase que hay, tienen una descripción distinta. Y muchas de ellas son bastante cachondas, pero se me está olvidando leerlos, macho. Hay muchas que molan bastante. Bueno, vamos a guardarlo primero y vamos a crear personajes. Maldición. Aquí tengo la lista. El nombre que te has puesto entonces. Liaraba, pero es que te has cambiado el nombre. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de personaje quieres ser? Tenemos. Crear personaje. Guerrero normalito, generalmente los voy a usar con hachas. Guerrero femenina, lanzas. Magos de técnicas que tendrías que decidir si quieres ser fuego, viento, hielo o estrella. Esto es una clase de estrella también. O femenina, con las mismas habilidades, pero no estrella porque hay que desbloquearlo. Viento, hielo, fuego. Ninjas. Kunoichis. Buena evasión, creo, ¿no? Ah, las kunoichis atacan dos veces cuando están en peligro. Los ninjas tienen más evasión cuando están en peligro. Pero aún así, creo que de base estas dos clases tienen más evasión. No me acuerdo, seguro. Estos lanzan bien. Utilizaré con lanzas. Tienen mucha defensa. Heavy Knight. Pecador, puños. Eso es todo. Hacen más contraataque cuando están en peligro, nada. Geomancer. Bueno para cosas geo que ya veremos y para el mundo de los objetos. Samurai. Tiene movimientos secretos cuando está en peligro, no sé lo que hace. Disparos. Ladrona. Roba mejor. Curandero. Cura. Arquera. Tiene más rango con arco, ¿sabes? Eso no está mal. Esto es para mejorar las clases de tipo monstruo, Beastmaster se llaman. Magic Knight, espadas y magias. Samurai. Ah, creo que quita más cuando haces duelos uno contra uno, cuando nadie más ataca al mismo enemigo que tú. Fantasmita. Recupera SP, no es importante. Zombie. Ah, cuando mata a un enemigo recupera vida. Sí. Sucubo, más daño a los enemigos masculinos. Necomatas, mucho contraataque. Dragón, inmune al fuego. Prinis, solamente si mueres. El orco tiene más ataque cuando está en peligro. Estar en peligro quiere decir tener menos del 25% de la vida. Puedo saber también acerca de las armas. Las espadas cortan, los puños pegan. Las hachas cortan también, pero son más burras. Las lanzas tienen ligeramente más rango.
Bueno, las hachas realmente bajan defensa cuando pegas. Los arcos son arcos. Y magias son magias. De elementos. Fuego, hielo, viento. Estrella. Estrella es... Nadie es débil contra estrella, pero nadie es fuerte contra estrella. Estos bichos creo que también vuelan igual que Tink y pueden atravesar a los enemigos para moverse mejor. Y además, cuando tienen 25% de la vida, se mueven más. Inmunes al hielo. Babosa rara. Floripondio resisten ataques mágicos, o sea, tiene más defensa contra ataques mágicos. Perro, es adorable y se le puede acariciar, aparte inmune al viento por algún motivo. Inmune a estados alterados, marioneta... Lo que quiera ser que sea esto, lo llaman dragón blanco, pero no, tenía otro nombre, creo. Dragón sagrado puede ser. Holy Dragon, puede ser. Es inmune a los ataques especiales que no tengan atributo. Hostia, eso está bien. Que no tengan elemento. Los árboles se regeneran vida. Estos tíos tienen mucha puntería. Y este hace kikiriki por las mañanas. Ah, despierta a los enemigos. Ah, qué bueno. Despierta a los enemigos que están cerca. Interesante. ¿Enemigos o aliados? Supongo que pone enemigos porque lo normal es que te salga como enemigo. Esas son las clases. 3, 2, 1 ya. Decide. Las clases que no tienen clases evolucionadas es porque no tenemos a ningún personaje de esta clase. Por lo tanto, no tendrías competencia en ese tipo de clase. No tenemos Valkyria, no tenemos ninja, ni kunoichi, ni geomancer, ni samurai, ni arquera, ni muchos de los monstruos. ¿Hay alguna demonesa serpiente? No, tampoco hay todo lo que se te puede imaginar. Hay lo que hay, creo que tengo todas las clases desbloqueadas excepto dos. ¿Qué demonios son mágicos? ¿El fantasma? Creo que el perro este volador raro, creo que es mágico también, pero no me acuerdo, ¿seguro? Puede que la marioneta y el floripondio. Me parece que el resto son físicos. La súcubo no me acuerdo si es físico o mágico. Espérate, lo puedo ver. Inteligencia... La súcubo es mágica. Los Beastmaster mejoran a los monstruos de tu propio equipo. Tenemos gente humanoide. Todos estos son humanoides. Todos estos son monstruos. Beastmaster es humanoide, pero mejora a los monstruos de tu equipo. Y ya tenemos una Beastmaster por ahora, que sigue viva por ahora. Rápido, más o menos, que terminemos por hoy. La Necomata pega puñetazos. Y tiene mejor contraataque. Básicamente es como usar puños, pero en plan monstruo. La maga de agua quiere decir ataques de hielo, magias de hielo. Esto es magia de hielo. Hielo, mega hielo, giga hielo. Son... Los enemigos tienen tres debilidades. O bien tienen debilidad al hielo, debilidad al viento o debilidad al fuego. Si sale alguien con debilidad al hielo, pues a lo mejor uso hielo. O a lo mejor no y le pego puñetazos. Depende. Realmente son técnicas de hielo. Aunque el símbolo es de agua, es hielo las técnicas. Dragón y Necomata. No, pero Dragona. ¿Cómo que Dragona? El dragón es dragón. Necomata. Esto es súcubo, esto es Necomata. ¿Qué dragón? Ah, el volador, bicho este. El dragón sagrado, ¿cómo se llame? El dragón blanco raro. No sé si lo he usado yo mucho este. No sé qué... Es que en todos los Disgaeas cambian las habilidades de los enemigos. Creo que casi nunca repiten habilidades. Es muy extraño. Porque cuando utilizas una clase humanoide, siempre atacas... Los ataques que tienes suelen ser los ataques de tu arma. Pero cuando... Excepto algunas clases que tienen ataques propios. Las clases monstruos tienen todos ataques propios y de un Digae a otro cambia los ataques que hacen. Es curioso. Necomata azul. Vale. Bueno, azul va a ser porque siempre creo del rango máximo porque... Para desbloquear más rangos, claro. Tuvimos una Necomata, pero murió. Nadie la sacrificó. Es mentira. Escribamos palabras de escribir. Lia...
Sí, no pidas acentos, es demasiado. Liará. Va. Si ese es tu auténtico nombre. Y te voy a bajar la inteligencia porque no lo usas. Aparte, por otros motivos, puede. Se crea a la gente en plan inútil, ya cuando vayas revolucionando mejorarás. Al principio hay que ser inútiles todos. Y luego ya te equiparé y te subiré de nivel y cosas así. Vale. Hecho. En principio... Mañana no sé si haré Disgaea. Tenemos que hacer otras cosas porque si no es que nos tiramos nada más que haciendo Disgaea todos los días. El problema es que la luna roja tiene que estar a punto de salir, ¿a que sí? La luna roja es para reencarnar a la gente... está al 90%. Y quedan 2 días para que si sale la luna roja. Cuando la luna roja llega al 100%, la gente que está presente en el live stream tiene derecho a poder reencarnar a su personaje como una clase diferente a la suya. Si es Prini, dejar de ser Prini. O mejorar su clase al rango siguiente. El problema es que, claro, y si estamos haciendo un live stream que no es Disgaea, lo dejo para el día siguiente. Supongo. Ya que está limitado a pagar por la luna roja de forma diaria, no lo sé. Supongo que lo dejaré para el día siguiente. Y ya está. Creo que voy a cortar ya. Eso es todo por ahora. El próximo día, de todas maneras, que en principio creo que no será mañana, será, vamos a decir, pasado mañana. Mañana intentaré ver si hago Pokémon y alguna otra cosa. En principio empezaremos el siguiente episodio, pero este episodio estoy bastante seguro que no solamente son geopaneles a montones, sino que encima hay más de 4 peleas en el siguiente capítulo. Así que puede que sea un poco más largo de lo normal o lo divido en 2, no sé lo que haré. A lo mejor hago un par de votaciones, eso sí. Ya que va a ser mucho riesgo 6, 7 combates con una misma votación. Ya veremos. Nos vemos el próximo día, que seguramente haya luna roja y podremos reencarnar a todo el mundo. Y poco más. Se acabó. Adiós.